Días, mis queridos maxituristas, estamos en la segunda parte del cementerio de Chacarita. Es la primera vez que nos encontramos ya adentro del cementerio. Vamos a recontar un poquito la historia, ¿no? Porque la necesidad de un cementerio aparte del cementerio del norte y del sur surge a partir del año 1870, que comienza la epidemia de fiebre amarilla que diezma la población de Buenos Aires, y ahí es donde empieza todo. Este es el cementerio que se llamó después Chacarita la Nueva, que luego adquirió como nombre Cementerio del Oeste y que actualmente se llama Cementerio de Chacarita. Ya hablaremos cuándo se empezó a dar cada cosa. Mientras que ahí tienen el panteón de la Asociación Argentina de Protección Mutua Mariano Moreno. Y ahí se encuentran ya una de las dos iglesias, esa del fondo, y otra lateral que está más atrás de esa, que es donde se hacen los responsos cuando llegan los cuerpos desde afuera, desde las casas velatorias, antes de ser enterrados. Bien, ¿dónde está ubicado tanto el cementerio de Chacarita la Vieja como Chacarita esta, que es Chacarita la Nueva, o Chacarita Común? Está ubicado en la Chacrita de los Colegiales, que después devino en Chacarita, porque Chácara o Chacra, devino del quechua de Chácara o Chacra, es Chacrita y quiere decir quinta. Entonces acá encontramos la quinta donde los colegiales, y ahora vamos a hablar más sobre eso, descansaban en sus momentos libres y en sus veranos. Bueno, al margen de estar recorriendo toda esta zona, entiendan que toda esta zona de bóvedas respeta una idea de última morada familiar, donde cada familia, salvo los que son panteones grandes, tenía su último lugar de reposo. Era un rito enterratorio de esa época, luego fue deviniendo en otras cosas, por los cuales ya las personas fueron enterradas en tumbas, incluso en nichos bajo tierra, que ahora también vamos a hablar al respecto. Así que hay un montón de federación de círculos católicos de obreros, por ejemplo, ¿no? Acá tienen esto. Después panteones que hablan de Luis o Luis Salvo y familia, o sea, como que el último panteón de la familia. Porque la idea de todo esto no es mostrar truculentamente toda la Chacarita, sino tratar de entender básicamente las obras de arte eclécticas que hay en todo el cementerio, porque hay todos los estilos arquitectónicos, y que esta calle, independientemente de cuál sea, porque no conozco los números de las calles y tampoco nos aporta nada, es el límite natural entre la zona de bóvedas y panteones familiares, que están todo a lo largo del cementerio, desde la entrada que está allá atrás, hasta todo esto que es la parte de enterratorios subterráneos. O sea, esto es la primera parte de Chacarita, lo primero que hubo, lo pueden ver por todos lados, podemos seguir por acá, del otro lado de esa plaza que es donde están los autos, donde están las dos iglesias, donde se dan los responsos a los restos. Pero lo que más quiero que entiendan, ustedes pueden venir acá los que son de Buenos Aires, los que no sean de acá, no se limiten a ver cementerios turísticos como el de la Recoleta, que está buenísimo. Vengan acá, recórranlo, son 95 hectáreas. Ya vamos a hablar de las características de este cementerio. Esta calle, límite natural entre lo que es la Chacarita más vieja, dentro de lo que es la Chacarita la Nueva, y todo lo que fue la parte de la adaptación a nuevos ritos enterratorios que ocurrieron en este cementerio, donde ya la gente podía ser enterrada en un lugar donde estaba solo, que no estaba acompañado de su familia, y desde el punto de vista filosófico, religioso y todo, no era tan problemático. O sea, hubo tantos momentos en el entierro de gente en la República Argentina que eso devino en la formación de distintas partes de este cementerio. O sea, acá ustedes ven en el Reino de los Muertos lo que se ve en el reino de los vivos adaptándose a nivel social. O sea, no vamos a hablar que un cementerio es un modelo filosófico, pero trabaja como era la sociedad en esa época. Esta es una de las iglesias donde se hacen los responsos, y donde más se hace es del otro lado. Obviamente no voy a filmar por una cuestión de respeto hacia los deudos que están enterrando a sus seres queridos. ¿Sí? Esto no tiene que ser invasivo, tiene que ser nada más que unos videos míos para poder mostrarles, como siempre, cómo se fue dando todo. Y vamos a seguir en el cementerio de la Chacarita, contando parte del cementerio desde otros lugares, para que ustedes vean no solamente la parte de tumbas familiares, sino que ahora vamos a ir a otros sectores. Abrazo grande y nos vemos en el próximo Maxi Tour.